Estimados televidentes, bienvenidos una vez más a esta nueva edición del Telediario sobre África Media. Al sumario de esta edición, visita de la representante especial de la ONU, Marie Robinson, en los Grandes Lagos para el fortalecimiento de la paz en la República Democrática del Congo. En Libia, el gobierno pleiteó por la calma en Pengasi después de enfrentamientos violentos. Y en Vaticano, el Papa Francois y el presidente ruso Vladimir Putin apelaron a una solución pacífica en Siria. No es Como lo anunciábamos al final de esta edición, el enviado especial de la ONU, Marie Robinson, para los Grandes Lagos, empezó el lunes en Tanzania una rija de una semana en la región para intentar apoyar los esfuerzos de paz en el este de la República Democrática del Congo. El lunes en Dar es Salaam, Sara Robinson encontró al presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, cuyo país manda a la Brigada Ofensiva de la ONU que echó una mano a las tropas de la RDC en su ofensiva victoriosa que acabó a principios de noviembre en la capitulación de la rebelión del M23 que había conquistado desde abril 2012 una parte de la provincia congolesa oriental y la minera de Norte Kibo. Se rendirá el martes a Ruanda acusado a pesar de sus denegaciones firmes de haber sostenido militarmente el M23 luego el mismo día al Congo del 27 al 29 de noviembre, Sarah Robinson estará en RDC, donde se rendirá a Kinshasa y Goma, capital provincial del norte de El día siguiente, asistirá en la cumbre de los jefes de Estado de la comunidad de África de Este (la EAC) a Kampala, donde se celebraron entre diciembre de 2012 y principios de noviembre de 2013 las negociaciones entre las autoridades del EEDRDC y M23. A ambas partes debían firmar el 11 de noviembre un texto que ponía fin al conflicto, pero Kinshasa negó, exigente, fuerte de su victoria militar, una modificación de ciertos términos. El presidente Joseph Kabila efectuó una rija en el este de la República Democrática del Congo, un desplazamiento símbolo de la restauración de la autoridad del Estado, tres semanas después de la capitulación de la rebelión del M23. El presidente José Kabila efectúa una visita en el este del país, un desplazamiento símbolo de la restauración de la autoridad del Estado, tres semanas después de la capitulación de la rebelión del Movimiento 23. Mientras que el presidente se encontraba el lunes en Bunia, cabeza del distrito de Ituri, en noreste, el jefe del ejército congolés, Didier Itumba, exhortó de nuevo a todos los grupos armados, tan nacionales como extranjeros, que todavía vacilan en depositar las armas aseguró en un comunicado de su reinserción seria asegurada y que los recalcitrantes serían acusados por todas partes donde se encontrarían. Desde la derrota del Movimiento 23, los anuncios de rendiciones de milicianos de otros grupos armados se siguen. Por su parte, el general Jean-Lucie Banuma, comandante de la octava región militar, dio el lunes un balance de los combates contra el Movimiento 23, contabilizando a 201 muertos y 780 heridos para el ejército y 721 muertos y 543 hombres capturados, entre los que estuvieron 72 ugandeses y 28 ugandeses al lado de rebeldes entre el 20 de mayo y 5 de noviembre. El presidente Kabila empezó su visita regional efectuada en coche el 20 de noviembre en Kisangani, capital de la provincia oriental en el noreste de la tercera ciudad del país. Este día marcada por el primer aniversario de la toma aguda de Goma, capital de la provincia no-kivu en este o el movimiento 23, rebelión constituida esencialmente con tus y congoleses, que fue sostenida según el esfuerzo de la UNU por Ruanda y Uganda, lo que estos países vecinos de la EDC siempre desmintieron. Francia está dispuesta a enviar a 800 soldados a la República Centroafricana y a depositar un proyecto en la resolución de la ONU para intentar restablecer la orden en el país mientras que Bangui, bajo toque quiera, vive en el temor de violencias interreligiosas. Al final de un encuentro en París con el jefe de la diplomacia francesa, Laurent Fabius, el primer ministro centroafricano Nicolás Changai anunció que París estaba dispuesto a enviar a sus soldados después de un voto de Consejo de la Seguridad de la ONU. Laurent Fabius habló del envío de 800 hombres por el momento que se añadirían a 410 ya presentes. Precisó que el papel de Francia sería apoyar a las fuerzas de la MISCA en términos militares, logística y de asistencia técnica. En consecuencia de consultas a puerta cerrada el lunes en Nueva York, con sus 14 socios del Consejo, el embajador francés Gérard Araud anunció que Francia iba a depositar en las próximas horas un proyecto de resolución que pretendía reforzar la misca. Este texto, que podría ser adoptado la semana próxima, invitará al secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon que abasteciera en el plazo de tres meses un nuevo informe sobre un despliegue eventual de cascos azules en RCA. Don Arro indicó que París iba reforzando su presencia en el mismo lugar, pero no confirmó la cifra acercada por Bangui. Según el primer ministro centroafricano, la coalición de una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU va a llevar tiempo. La República Sudafricana está en presa a las violencias desde la caída del 24 de marzo del presidente François Bozizé por Michel Jotodia, jefe de la coalición rebelde. El alivio era visible el lunes, al día siguiente de la primera vuelta de los legislativos, que no dio lugar a los atentados yihadistas tan temidos, sino movilizó poco a los electores, contrariamente a la elección presidencial. Después de la serie de ataques y atentados cometidos estas últimas semanas en el norte del país, las fuerzas armadas francesas y malinesas, así como las de la ONU, anduvieron de cabeza cada día el domingo para prevenir nuevos incidentes. Misión consumida, ya que los únicos incidentes señalados han sido provocados por independentistas Tuareg, que impidieron el voto cogerse en la localidad de Talatay, en el este de Gao, la ciudad más grande del norte de Mali, irrompieron los cristales de coche en Kidal, feudo del Tuareg, y de su rebelión situado en el norte. Presentando el lunes en Bamako la declaración preliminar de la Unión Europea sobre la votación, Luis Michel, jefe de los observadores europeos, saludó un nuevo éxito para Mali después de la elección presidencial llevada a la segunda vuelta del 11 de agosto por Ibrahim Boubacar Keita. Según Don Michel, el día de la votación se celebró apaciblemente a pesar de algunos incidentes sobrevenidos del norte de amplitud limitada y que no son de naturaleza que devuelve en causa la serenidad del voto. De vuelta de Burem, en el norte de Mgao, donde había ido el domingo, Bert O'Quendes, jefe de la dimisión de la ONU en Malí, la MINUSMA, consideró que el sistema de las Naciones Unidas en Malí... Plenamente había desempeñado su papel de apoyo logístico y de la seguridad pública en las tres regiones y las grandes ciudades del norte, Gao, y Quidal. Frente a la movilización débil comprobada el domingo, y aunque la naturaleza de una elección presidencial sea diferente de la de una elección legislativa, por eso, Don Michel exhortó. Todos los actores de la vida política a una movilización el 15 de diciembre, fecha prevista a la segunda vuelta. El gobierno libio llamó a los habitantes de Benghazi a la calma el lunes después de enfrentamientos violentos entre el ejército y el grupo yihadista Ansar Sharia que había hecho por lo menos a ocho muertos y una cincuentena de heridos. En un comunicado, el gobierno también invitó a los habitantes de Benghazi que colabora con las fuerzas regulares, asegurando que las autoridades habían tomado todas las disposiciones para restablecer la orden en esta ciudad del este de Libia. Según el gobierno, los golpes hicieron a nueve muertos y cuarenta y nueve heridos entre las fuerzas del orden y los civiles. Un portavoz del Ministerio de Lazarot tuvo en cuenta por su parte ocho muertos y 51 heridos. Ignoramos por el momento el número de las víctimas del lado de Ansa Ashari, que asiste a sus heridos en una clínica bajo su control. Los enfrentamientos estallaron cuando una patrulla de las Fuerzas Especiales ha sido atacada acerca del cuartel general de Ansa Ashari, explicó el coronel Mirut alzuey portavoz de las Fuerzas Especiales. Otros golpes supusieron más tarde ambos campos en otros barrios de la ciudad, precisó. Sobre su página Facebook, Ansar Sharia acusó por su parte una patrulla de las fuerzas especiales de haber provocado a sus miembros y de haber tirado en primero. Explosiones y tiros alimentados resonaron hasta el mediodía en varios barrios de Benghazi. Por otro lado, dirigentes locales de la ciudad de Benghazi, a este libio, llamaron el martes a los habitantes de la ciudad a la desobediencia civil para denunciar las violencias después de golpes asesinos la vigilancia entre el ejército y el grupo salafista fuera de las fronteras africanas el gobierno israelí aprobó el domingo una serie de medidas destinadas a expulsar millares de africanos entrados clandestinamente en el país y percibidos como una amenaza para los ciudadanos estas medidas prevén sanciones contra los empleadores y las medidas financieras incitativas para su vuelta en el país, con una prima al principio que pasa de 1.500 o 3.500 dólares, según un comunicado de la oficina del primer ministro y Netanyahu. Además, el Ministerio del Interior preparó un proyecto de ley que autorizaba la retención de los clandestinos durante un año sin juicio, según la misma fuente. Este texto que debe ser presentado este lunes en el Parlamento es continuación de una decisión de la Corte Suprema en septiembre que anula un texto de 2012 que permitía una retención de tres años. Según el comunicado, una instalación cerrada está prevista para los inmigrantes llegados a Israel, donde la construcción de una bajeja de seguridad a lo largo de la frontera meridional es prácticamente terminada y para los que ya se encuentran en el país y en Turbián, el orden público. Las nuevas decisiones comprenden acciones combinadas destinadas a animar a los inmigrantes a regresar en su país de origen, a aumentar la seguridad de los habitantes de Israel y a reducir la presencia de inmigrados en los centros de la ciudad, añadió la oficina del primer ministro. Según el plan, las unidades encargadas de controlar a los inmigrantes africanos serán reforzadas, por 550 nuevos oficiales con el fin de luchar mejor contra el trabajo clandestino. En 2012, Israel había estimado el número de clandestinos africanos sobre su suelo a 60.000 y lanzaron una campaña de represión que acabó en la expulsión de 3.920 de ellos. Continuemos con esta información en breve en Honduras, donde la victoria del candidato de derecha a la, oposición, a la elección presidencial hondureña del domingo, Juan Orlando Hernández, ha sido declarado el lunes por la tarde irreversible. Por el Tribunal Electoral mientras que la tensión quedaba viva en este pequeño país centroamericano donde el partido de izquierda de su adversario Xiomara Castro denunciaba fraudes. La Bispira, el candidato del Partido Nacional y su directora de colegio adversario sumergieron su país en la incertidumbre proclamando sus victorias respectivas. Ahora en Siria será difícil de respetar la fecha del 22 de junio fijada por la ONU para celebrar en Ginebra una conferencia de paz sobre Siria donde la guerra así furó y tiene arranques en toda la región. El secretario de Estado americano John Kerry consideró que la conferencia de Ginebra sería la mejor ocasión de formar un gobierno de transición por acuerdo común. Pero pocos analistas creen en la posibilidad de poner fin rápidamente a un conflicto que dura desde hace dos años y medio, hizo más de 100.000 muertos e hizo un esfuerzo al exilio cerca de 3 millones de personas. En efecto, la lista de los participantes en la conferencia todavía establecida, las grandes potencias quedan divididas e impotentes poner un freno en los combates, mientras que la hostilidad permanece muy viva entre el régimen de Bashar al-Assad y la oposición profundamente dividida en cruzos. La ONU no se corre peligro más de dar balance preciso de la carnicería y el representante especial de las Naciones Unidas en Irak, Nikolai Vladonov, advirtió el lunes al Consejo de la Seguridad de los peligros de una infiltración en Irak de grupos extremistas que obra en Siria. Para Salam Sheikh, director del Centro de Investigación Brookings en Doha, el hecho de que la ONU hubiera podido anunciar una fecha es un signo positivo, pero le evalúa las posibilidades de éxito de la conferencia de Ginebra a 50-50 e indica que ella es el origen de la situación en el mismo sitio. Seremos con esta información en Vaticano, donde el Papa François y el presidente ruso Vladimir Putin apelaron a una solución de paz negociada que implica todos los componentes étnicos y religiosos en Siria en el momento de su primer mantenimiento. El presidente ruso ha sido recibido el lunes 25 de noviembre en ausencia a Vaticano por el Papa François. No es la primera vez que Vladimir Putin es recibido por el Papa. Había encontrado dos veces a Jean Paul II y una vez a Benedicto XVI. Las relaciones entre Crelem y Benedicto XVI eran más buenas y la aproximación entre Moscú y Roma parece proseguirse particularmente con puestos de vista bastante similares sobre el estudiante de Siria. Vaticano y Crelem se encuentran sobre la necesidad de una solución pacífica de la crisis en Siria y sobre la necesidad de proteger a cristianos de Oriente. El 5 de septiembre pasado, el Papa François escribió a Vladimir Putin como presidente de G20 para que trabajara en una salida pacífica al conflicto sirio. Kembley entonces había felicitado que el nuevo Papa hubiera hecho campaña contra una solución militar. El éxito de la diplomacia rusa sobre este expediente contribuyó a que hubiera acuerdo un poco más entre Moscú y Vaticano. Y el Papa François no es un europeo, pero para Krelim es posiblemente la promesa de una relación más seria. Estimados televidentes, eso es todo para esta edición del telediario Gracias por su amable atención. La información continua sobre Africa Media.